Buenas noches para toda la gente que nos sigue en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales de Opinión Bolivia. Hoy vamos a hablar con la selección que nos va a representar, en este caso, en los Juegos Odesur, de uno de los deportes que no es nuevo en Bolivia, pero que sin embargo recién está ganando mayor protagonismo. Les hablo del skateboard. Y es por eso que tenemos en este caso a nuestra deportista, y es Brenda, y el coach que es Miguel, que ambos justamente forman parte de esta delegación boliviana, una delegación que tiene 10 representación en 18 disciplinas. Voy a venirte, por favor, a este ladito. Bren, ¿cómo estás, Miguel? Vente para acá. A ver, coméntame. No sé si es la primera vez que el skate va a Sudamericanos desde Bolivia. Mira, es la cuarta oportunidad que estamos representando a Bolivia. La verdad, bastante contentos porque nuestro deporte está empezando ya a tomar forma y respeto para todas las demás disciplinas. Y bueno, sobre todo nosotros bastante orgullosos de que hayan deportistas que sean bolivianos y puedan salir al extranjero y demostrar nuestro deporte y representar a Bolivia. Muy bien, entonces, tú vienes de una serie de torneos que se han dado en diferentes regiones del país, ¿cierto? Sí, ha habido la Copa Boliviana, que ha sido la primera etapa en Tarija y la segunda etapa en Potosí. Yeah. Y fue ahí es que yo gané primer lugar. Entonces acumulé puntos para poder representar a Bolivia. Qué genial. A ver, cuéntame, ¿cómo te fue en la primera etapa? Me fue bien, ¿no? Creo que yo me destaco un poco por los trucos y la técnica del deporte, entonces me fue muy bien. Ya en Potosí la reventaste. Sí, también. Genial. Dime una cosa, ¿esto es como por puntos o por medallas? ¿Cómo se dan la Copa Bolivia? Bueno, estas competencias se dan por puntajes, ¿no? Se dan dos líneas o dos pasadas. Y luego también se da un best trick, ¿no? De trucos para poder acumular puntos. Cuando vuelvas a Cochabamba después del campeonato, tienes que enseñar un poco, ¿listo? Claro que sí. Nos vamos allá al parque, al Ollantay, ¿cierto? Sí, ahí es donde yo practico. Lo que le decía a Miguel hace rato, yo me subo a la tabla y ya me saco la mugre, solo de subirme. Sí. No sé cómo le hacen, pero de verdad, ¿cómo empiezas tú en esto? Bueno, yo he empezado hace 7 años aproximadamente. Fue por unas amistades que yo empecé a patinar y bueno, fue un deporte que me gustó mucho porque me sacó mucho de la zona de confort en la que estaba, ¿no? Y también me hizo una mujer más perseverante, ¿no? En lo que yo quiero también. Genial. Préstame su tabla, por favor, Miguel. ¿Con esta vas a competir, no? Sí, con esta. Esta es la que ya la tienes probada, lista y a medida. Sí, está hecha para mí. O sea, es como... tengo una marca que me patrocina, que es Crew Skateboard, yeah. Entonces es las que me dotan las tablas, ¿no? Ahorita es con la que estoy practicando y con la que me siento más cómoda patinando, entonces como que ya estoy acostumbrada, ¿no?, a la tabla. Cada uno siempre se siente cómodo con su indumentaria, entonces... Claro, me imagino, ajá, ¿no? Claro. ¿No? Imagínate si te dan otra tabla de buenas a primeras, como que no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo. Bueno, qué complicación, te juro. Ahora, Miguel, van dos deportistas, ¿cierto? Exactamente. En el caso de ustedes, de esta disciplina. Claro, claro que sí. Es una mujer que es de Cochabamba, casualmente, de la casa, y Juan Gutiérrez, que es de la ciudad de La Paz. Ah, muy bien. Van los dos, hombre-mujer. Exactamente, los dos. Ahora, quiero preguntarte, ¿cómo estamos, Miguel, en relación? Porque, claro, me interesa mucho saber cómo estamos en relación a otros países, cómo andamos de nivel. Te cuento que estamos empezando ya a escalar. Antes estábamos puestos 18, 15 y empezamos a figurar dentro. ¿De cuántos? De 50 skaters, ¿no? Bueno, tampoco tan mal, ¿no? Sí, se pelea. Es que en el skateboarding es un poco complicado a la hora que te toca tu pasada. Tienes que tener los trucos de un intento. Entonces, hay muchos profesionales de que no le va bien en una ronda y ahí pierden puntos. Pero esa es la parte más bonita. Ahora estamos dentro del top 10. Hubo un campeonato en Argentina donde vieron boliviana y sacaron el podio, tercer lugar. Entonces estamos avanzando, ¿no? Y yo estoy contento con que estemos dentro del top 5 y avanzar al podio, ¿no? Que sería dentro de los 3 primeros lugares. Bueno, hay tantas niñas en este momento que están empezando, como vos empezaste en algún momento. Y mira, que te estás yendo ahora a representar a Bolivia en un torneo tan importante. Los Juegos Sudamericanos son súper importantes. Tuvimos unos en Cochabamba, realmente vimos la magnitud de estos Juegos y te abren muchas puertas para adelante. Entonces, ¿qué mensaje le das a todas las niñas que en este momento dicen, bueno, será como que me gusta un poco, me gustaría tal vez empezar? Bueno, primeramente el skate femenino en mis tiempos era muy poco, ¿no? Claro. O sea, había muy poca
pocas chicas patinando. Actualmente hay más chicas patinando precisamente porque la visión se ha cambiado, ¿no? E incluso ya las chicas se animan más a patinar a pesar de que es un deporte que anteriormente era considerado para hombres, ¿no? Más que todo. Entonces, pero ahora yo podría decirles que sean chicas que se atrevan a todo, primero, y que nunca se limiten con nada, ¿no? Ni siquiera por el género, ni por la forma de vestir, ni por la forma de pensar, ni de dónde provengas. Entonces, yo pienso que el límite siempre va a ser el cielo para mí. Entonces, creo que las personas que quieran animarse tienen que dejar de lado los límites y también los miedos, ¿no? Porque eso es lo que tal vez un poco te limita a poder realizar lo que tal vez en algún momento sueñas hacer. Oye, que te vaya muy bien, me encantan tus palabras, de verdad, éxitos. Gracias, muchas gracias. Aquí te gracias. Espero, ¿listo? Claro ahí que me sí. Vienes, me cuentas cómo te fue y después no te olvides, la siguiente nota la hacemos ahí en el parque para que me enseñes un poco. Claro que sí. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Éxitos, que les vaya muy bien, que tengan muy buena posición, espero que sea podio, espero que de verdad sea podio, y si no, que estén ahí arriba. Bueno. Claro que sí, estamos llenos con toda la energía, y bueno, es la primera vez que nosotros contamos con un psicólogo deportivo, un nutricionista y un preparador físico, entonces están yendo a romperla. Muy bien, excelente, yo sé que sí. Bueno, ya lo saben entonces, Bolivia va a tener una representación en skateboarding. ¿Es skateboarding, así? Skateboarding, claro que sí. Muy bien, es que para decirlo correcto, Bolivia va a tener una representación de un varón y una mujer en el skateboarding, en los Juegos Odesur, se van a llevar adelante en Asunción, en Paraguay. Nosotros, obviamente, estamos más que atentos, vamos a hacer contactos con ellos, perfecto. Ya lo saben, apoyen, sigan nuestras redes sociales porque nos van a mandar todo el material y según eso les vamos a ir dando a conocer cómo les está yendo a todos nuestros compatriotas. Atención Cochabamba, obtén tu Toyota desde $15,750 y entrega inmediata, junto a los mejores precios de Expo Cruz. Conoce nuestra nueva línea de trabajo minibús de $24,000 y el camión de $21,000. Te esperamos en nuestro showroom de la Avenida América Esquina, Tupac Amaru, número 1632. Precios Expo Cruz en Toyota durante todo septiembre, por algo es Toyota. Gracias a Tito Style por encargarse de mi imagen personal. Salones Centro Norte Sur de la ciudad tienen todas las medidas de bioseguridad. Quiero decirles algo, la Gobernación de Cochabamba trabaja por el desarrollo del Departamento Salud, reactivación económica productiva, medio ambiente y desarrollo humano forman parte de los pilares de gestión. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar, crecer. Ahí estamos con nuestra selección, ella es la que nos va a representar, el otro representante viene de La Paz, está el coach que me dijo que ya está todo preparado, que todo está listo, ojalá les vaya muy bien, buenas noches. ¿Por qué es tan importante vacunarse contra el COVID-19? Pues las vacunas son la clave para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos. Por ello, si queremos cuidarnos y cuidar a los demás, es fundamental vacunarse. Las vacunas están disponibles, son seguras, confiables y efectivas. Y recuerda, incluso si ya estamos vacunados, debemos todas las medidas de bioseguridad. Cuidémonos entre todos y derrotemos al virus. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos 0 kilómetros, de manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más. Este 2022, ¡toyotízate!